un libro curiosísimo publicado en Apeiron Ediciones que hemos escrito mano a mano o teclado a teclado Roberto Vivero y yo. ¿Quién es Roberto Vivero? Roberto Vivero es un grandísimo escritor al que aprecio mucho, lo quiero mucho y he de decir que está como una cabra, lo cual es bueno, ¿verdad? Porque si no estás un poco loco, no tienes nada que hacer en el mundo en el que vivimos. Hay que estar un poco loco para salirse de la norma, para tener ideas distintas, para ver la realidad desde otro punto de vista, para atreverse a decir que ves la realidad desde otro punto de vista, que las cosas no son como son y que se le puede sacar. Y esto es un hallazgo literario importante de Vivero, que me arrastra a mí luego, que se puede sacar arte de cualquier cosa y que cualquier cosa tiene en sí el germen de una gran belleza. Es cuestión de que sepamos verlo. ¿Qué hemos hecho aquí en este libro que se llama Erotismo para puritanos, verdad? Y parece una contradicción en términos. Pues hemos hecho un análisis de obras pictóricas que incluyen escenas sensuales, sexuales, desnudos, etc. Entonces, junto con unas ilustraciones, ¿verdad?, de los libros, viene el comentario que hace él y el recomentario que hago yo, o viceversa. Nos atacamos un poco, nos refutamos un poco, nos criticamos un poco el uno al otro, porque en definitiva, planteada la historia es que somos dos críticos de arte que se llevan muy mal y que se ven obligados a escribir juntos. Y entonces, lo que hacen es utilizar esas obras de arte para irse tirando los trastos a la cabeza. Es un libro, a ver, es que sí, está feo que yo lo diga, es un libro delicioso y es un libro distinto, no hay ninguno igual. Yo no sé que haya nadie hecho algo parecido. Desde luego, analizar el arte en broma es muy raro, pero hacerlo incluyendo además esa pelea que nosotros nos hemos inventado, pues es todavía más anómalo, más original y más valor tiene todavía. No sabemos si esto será para el gran público, para unos pocos elegidos, pero la existencia de este libro, el que este libro se haya escrito y esté aquí, aunque solo haya 4 ejemplares y medio, pues es realmente ya un avance para la humanidad, dicho sin ninguna modestia.